¿Entiende usted el proyecto de reforma de pensiones que fue presentado hace 3 semanas? No tengo idea, yo no me he informado tampoco. Así que para qué le voy a decir que lo entiendo o no. No me he informado sobre eso. Sí. Ya. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se ha informado al respecto? Sí, estoy informado. Sí, para toda la gente está bien. Para eso que está haciendo el presidente. Sí. ¿Está conforme con este 6%, que un porcentaje de ese 6% vaya a un fondo común y el otro que sea también de la cuenta personal? Sí, estoy conforme. No me he metido en el tema para nada, en serio, no estaba preocupado de otro asunto y no estoy en mi... ¿No se ha informado? No he informado, exactamente, no he informado. ¿Espera hacerlo? Sí, pues ahora, yo creo ahora mismo, con esta misma entrevista, voy a poner al día. Pasar ya. Está muy enredado todavía. Y no le veo futuro. No. ¿Por qué? Porque imposible que quieran hacer, por ejemplo, eso de ese préstamo que quieren hacer, este como estatal. Esas son soluciones parche. Y lo que se necesita es algo que sea para que sirva para siempre. Y eso de que los fondos no hubiesen sido heredables. ¿Ya? ¿Van a ser heredables? Ya, porque es que no digan van a ser heredables, porque eran hasta actualmente. Yo te lo digo, que estaban así. Porque mira, yo perdí ya a 5 familiares. Y de hecho nunca tuve problemas. Ellos tenían su posición, yo recibía. Y lo que le quedaba a los familiares. Con la reforma que ellos querían hacer en la reforma constitucional, no iba a ser así. Ahora, como se dieron el cacho que... Todo el pueblo se dio cuenta de que no servía así, lo volvieron a cambiar. En el fondo están volviendo a la misma constitución. Pero están poniendo cosas. Lo que tienen que hacer es eliminar lo que hizo Elwin en el 85, parece que fue, por ahí. Si eliminan eso, podríamos estar conversando que ahí podría haber algún cambio. Pero de lo contrario... Y menos esa cuestión de que querían que pasara al Estado, pues mucho menos, olvídese. No entiendo eso, ¿para qué lo voy a decir? ¿Se ha informado? ¿Conoce que...? Por las noticias no, ¿para qué le voy a ponerle o quitarles? Por las puras noticias, ¿no? Lo que uno ve ahí en las noticias y escucha. Así que, no sé, pues si hay que hacer algo más adelante, ahí me dirijo. Así le atiende y hago las cosas como tienen que ser.